Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta sesión de Meetup. Hoy tenemos el agrado de presentar a Francisco Correa. Francisco viene hace años trabajando en el tema de bug bounty, en el tema de cazar vulnerabilidades, en efectivamente convertirlo en parte de su vida, de su trabajo. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta sesión. Y con ello estamos dándole la oportunidad a Francisco de compartir esa experiencia con nosotros. Francisco, bienvenido. En el tema de cazar. Este es el espacio para que tú nos cuentes más acerca de esto que estás haciendo y de cómo efectivamente lo has logrado implementar desde Bulnes. Con ello estamos dándole la oportunidad a Francisco de compartir esa experiencia con nosotros. Francisco, bienvenido. Muchas gracias. Este es el espacio para que tú nos cuentes más acerca de esto que estás haciendo y de cómo efectivamente lo has logrado implementar desde Bulnes. Con ello estamos dando la hora. Perfecto. Bueno, muchas gracias primero por darme esta oportunidad para poder compartirle un poquito de qué se trata este mundo del ethical hacking y del bug bounty, lo cual para mí ha sido algo súper apasionante y entretenido. Realmente me cambió la vida esto. Llevo alrededor de 10 años dedicándome profesionalmente a buscar vulnerabilidades en empresas, principalmente en Estados Unidos. Estas empresas me pagan por vulnerabilidades que encuentro. Es decir, entre más grave es la vulnerabilidad, mayor es la recompensa que recibo. ¿Ya? Yo cuando di inicio en esto, di inicio buscando vulnerabilidades para Google. Google empezó a pagar recompensas por cualquier persona en el mundo que pudiera encontrar vulnerabilidades en su sistema. Y las recompensas eran bastante atractivas. Iban de 2.000 a 3.000 a $5.000 hasta $15.000. Creo que en la época también habían unos de 20.000. Y la cosa que eso gatilló mi curiosidad de ver qué tan difícil era buscar estas vulnerabilidades. Al principio yo pensaba que era imposible. ¿Cómo yo voy a encontrar estas vulnerabilidades de Google? Google es la empresa más grande del mundo. Y después con el tiempo me empecé a dar cuenta que en verdad mi concepción que yo tenía de lo que era la seguridad no era la misma de lo que estaba pasando en la práctica. Y al momento de empezar a buscar vulnerabilidades, ya sea cross-site scriptings, IDORs o cosas de ese tipo, me empecé a dar cuenta que sí, empecé a encontrar estas vulnerabilidades y me empecé a dar cuenta que eran más común de lo que yo pensaba. Y eso me alegró y comencé a generar reportes de ciberseguridad, principalmente al comienzo a Google, porque fueron los primeros. Cuando partí con Google, bueno, Google ahí, ese mes, el primer mes que estuve trabajando para ello, me recuerdo que encontré un par de cross-site scriptings donde podía afectar el browser de la víctima, y por eso me pagaron $5.000 y encontré dos y eran $10.000 y me pusieron en la muralla de la fama de Google. Yo nunca había, como de cierta forma, sido reconocido por nada, en nada de este tipo, entonces para mí fue súper emotivo, estaba súper contento, fue hace 10 años atrás, y le conté a toda mi familia y les conté, oye, encontré esta vulnerabilidad, Google me pagó. Y ahí, cuando empecé a notar la felicidad de la familia y lo que llamaba la atención, ahí me empecé a pensar, tal vez me podría dedicar a esto, tal vez lo puedo hacer más que un hobby. Entonces, le empecé a dedicar un poquito más de tiempo a esto y seguí, y me preguntaba, bueno, si Google está buscando vulnerabilidades, ¿existirá otra empresa que esté haciendo lo mismo? Entonces, así empecé a buscar, y en esa época, hace 10 años atrás, estaba la primera empresa de bug bounty que ha existido. Se llama BookRub, que es una empresa que fue fundada en Australia. Y actualmente tienen oficina en San Francisco. Y porque llevo tanto tiempo en esa empresa también, conozco al CEO, me han invitado a Estados Unidos. Y realmente, bueno, inicié con esta empresa, me registré. Ellos estaban ofreciendo distintos programas bug bounties de una forma similar a como lo hacía Google, pero acá tenía distintas oportunidades de buscar vulnerabilidades. Bueno, y eso me llevó a seguir buscando. Creo que en el 2010 estuve rankeado dentro de los 10 mejores hackers de todo Book Crowd de esa época, y estuve participando mucho de los hacking marathons que estaban haciendo. Después, con el tiempo,
surgió otra empresa, como 3 años después de estar en Boot Crowd, salió esta otra empresa que se llamaba HackerOne. Y me acuerdo que Yahoo, yo estaba buscando vulnerabilidades para Yahoo, y Yahoo me manda un mail diciéndome que su programa Bug Bounty iba a ser administrado por HackerOne. Entonces eso a mí me obligó a ingresar a HackerOne, porque yo quería buscar vulnerabilidades para Yahoo. Y yo, en el fondo, cualquier plataforma con que yo pueda enviar los reportes, yo estaba feliz. Entonces me metí medio obligado a HackerOne y me puse a buscar vulnerabilidades en Yahoo. Más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos de estas vulnerabilidades para que ustedes también puedan ver de qué se tratan y para que puedan, los que son un poquito más técnicos en el tema, pueden ver de qué estamos hablando. Y empecé a buscar vulnerabilidades para Yahoo. Y, bueno, estuve trabajando ahí harto tiempo. Gané una buena suma de dinero. Yo creo que fueron mis inicios. Y ahí fue cuando empecé a buscar más de este tipo de empresas que pudieran hacer esto. Y ahí, bueno, ahí ya empecé a participar básicamente en todas, en Adobe, en Microsoft. Y todas estas empresas estaban pagando recompensa. Entonces, hasta el día de hoy sigo mandando recompensas a toda esta empresa. Entonces, bueno, me uní a HackerOne y ahí empecé a participar en más programas y eso ya fue como, ahí entendí un poco a lo que se podía llevar esto. Los dueños, o sea, los fundadores de HackerOne tuvieron el placer de invitarme a Las Vegas como 6 veces seguía, donde he podido participar en distintos hacking marathons, y los cuales ellos han organizado. Y tengo que decir que realmente una cosa es hackear desde la casa, hacer bug bounty, pero ir a Estados Unidos, juntarse con las personas de Yahoo que me reciben mis reportes, poder saludarlos, eso realmente generó como un feeling como de muy buena onda. Yo creo que por los dos lados, yo como hacker que reportando vulnerabilidades le pude poner una cara a estas personas y darme cuenta que ellos realmente están haciendo su trabajo y que están igual de motivados que nosotros al momento de reportar vulnerabilidades y ellos descubrirlas. Entonces, y ellos también por un lado de poder ver a las personas que envían estos reportes de ciberseguridad, en este caso yo, Francisco Correa de Chile. Entonces ellos también pueden ponerle una cara y un rostro y darse cuenta que realmente esta es una persona común y corriente, que simplemente le gusta la ciberseguridad y que está buscando recompensas a través de este sistema que estaba ofreciendo HackerOne en la época. Entonces, bueno, después, con el tiempo, empecé a participar en distintas cosas y empecé a notar que, bueno, acá en Chile realmente no había el bug bounty, no se estaba haciendo, ni una empresa en Chile o en Latinoamérica estaba fomentando este tema del bug bounty. Y como para romperlo un poquito, ¿qué quiere decir? Yo acá les tenía una pequeña presentación donde les quería mostrar un poquito la historia del bug bounty, como resumiendo algunas cositas, y como repasando un poco lo que les acabo de decir. En los programas Bug Bounty, el primero que partió fue lanzado por Netscape y fue lanzado en 1995. Este fue el primer programa donde invitaba a la comunidad del Internet a buscar vulnerabilidades en sus sistemas. Después, Firefox, Mozilla, lanza en el 2004 su programa Bug Bounty. Después de Netscape, como tratando de copiarle este browser a Netscape, que ellos también estaban preocupados de su ciberseguridad. Y esto dio inicio a este movimiento del Bug Bounty. Y en 2010, Google crea su primer programa Bug Bounty, donde, bueno, han pagado un montón de recompensa a la fecha y yo llevo reportando, bueno, como les conté antes, muchas, muchas vulnerabilidades para ellos. Acá sí seguimos. Después, en el 2011, Facebook también crea su programa Bug Bounty, donde las vulnerabilidades mínimas son alrededor de $500,000 por una vulnerabilidad de bajo impacto y pagan alrededor de $15,000, $20,000 por vulnerabilidades que son de más alto impacto
y ya han pagado mucho más de 4 millones de dólares en recompensa. Bueno, a la fecha, como les estaba contando antes, se crearon estas empresas, que vendría siendo BookCrowd, fue primero, fundada en Australia. Después se fundó HackerOne, que es como la principal hoy en día, son empresas americanas. Y acá en Chile, este servicio, y nadie estaba invitando a la comunidad de hackers a buscar vulnerabilidades en empresas de día a día, fundé la empresa Boomscope, que es una empresa, al igual que HackerOne y BookCrowd, se trata de invitar a hackers en toda Latinoamérica para que busquen vulnerabilidades en los distintos programas Book Bounties que les ofrecemos. Esta empresa fue fundada con la misma plata que yo me gané haciendo recompensas para Google, Facebook y en los Hacking Marathon. Con esa plata yo logré fundar esta empresa con mucho esfuerzo. Y actualmente tenemos 1,000 personas registradas, hackers éticos, ethical hackers o security researchers registrados, y hemos pagado a la fecha ya como un cuarto de millón de dólares. Bueno, voy a seguir avanzando. Acá hay un comentario que fue la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, que en el fondo comparando un ethical hacking tradicional con un book bounty, con un programa book bounty, que a ellos les costaba un ethical hacking tradicional $1,000,000, y haciendo el sistema de Book Bounty, le costaba alrededor de $150,000. Entonces, el cambio de precio por pagar por lo que tú quieres arreglar a pagar por cualquier cosa que recibas, cambia mucho la diferencia. Recuerda que acá el cliente solamente paga por las vulnerabilidades que tienen un impacto real para su empresa. Cuando uno contrata un ethical hacking tradicional, normalmente a uno le llega un reporte de seguridad que puede tener 1 o 10 reportes o más o menos, o sea, pero en el fondo acá tú solamente pagas por lo que tú consideras que tiene un impacto para tu empresa, y eso es importante recalcarlo porque es una diferencia grande que hay comparado con lo tradicional que existe hoy en día. Bueno, acá viene un poco mi intro, hacker chileno. Acá, bueno, cuando yo inicié, como les contaba antes, empecé a buscar vulnerabilidades en distintas empresas, y acá hay una lista de las empresas para las cuales he buscado, en las cuales he sido nombrado en su muro de la fama. Es decir, estas empresas me han hecho un honor o yo poder contribuir con ellos en reportándoles vulnerabilidades que tengan un impacto real para ellos. Bueno, Oracle, después les voy a mostrar un ejemplo de que donde encontré una vulnerabilidad súper grande en Oracle y creo que ha sido una de las mayores recompensas que he ganado. En Adobe, actualmente estoy haciendo muchos trabajos para Adobe, como Book Bounty y también de forma directa. También me pusieron en su muro de la fama. Para Microsoft también encontré altas vulnerabilidades. Vimeo, Freelancer, Black Phone, CircleCircle, en Yahoo. En un momento estuve dentro de los 10 mejores hackers de todo el mundo que estuvo hackeando a Yahoo. Google, PayPal, Snapchat, Twitter, Target, Uber, HBO y empresas de telecomunicaciones. Y esto es simplemente un ejemplo porque realmente yo tampoco me acuerdo de todas las empresas que me han puesto en su muro de la fama o que yo he mandado reportes, porque ya, como les dije, llevo harto tiempo haciendo esto, así que se me olvida un poquito. Acá les voy a mostrar casos reales de lo que fueron estas vulnerabilidades y cómo fue que se me pagó, para ojalá poder motivar a security researchers que estén viendo esto y para que vean que realmente estas cosas no son tan difíciles de encontrar. Bueno, acá yo, por ejemplo, Yahoo ofrecía un sistema que te permitía crear tu propio WordPress. Un WordPress que era de tu empresa y tú le podías poner como tú quisieras, pero el sistema, el servidor, te lo daba Yahoo. Se llamaba Yahoo Hosting. Y yo creaba acá, ellos te daban el WordPress. Y noté que la versión de WordPress que me estaban dando era una versión antigua. Y era como la default que te estaban pasando. Y me puse a buscar la versión de esta versión de WordPress. Y me di cuenta que, claro, era vulnerable a Remote Code Execution. Si yo ponía un código en la parte de los mensajes, podía gatillar un código de ejecución remota en el servidor principal de Yahoo, porque recuerden que ellos me estaban dando este servicio, entonces yo no tenía el servidor.
Y efectivamente pongo la payload de ataque en el chat del blog y logro acceder a la información del servidor de acá, que es PHP, en este caso está llamando PHP info, para poder ver la información del servidor, pero acá yo pude haber hecho cualquier cosa, pude haber apagado el computador si es que habría querido, y eso le habría cortado el servicio a todas las personas. Pero acá en este caso solamente subí una muestra de prueba para que en este caso Yahoo pueda ver que realmente esta vulnerabilidad fue enviada y que realmente yo solamente demostré que podía explotar esta vulnerabilidad de la forma más básica, sin demostrarles que realmente era el dueño y señor del sistema, sino que, hey, esto no se puede hacer, acá te mando una fotito donde puedo hacer esto básico, y con esto ellos también saben que yo tampoco estoy ingresando dentro de su sistema y que me estoy aprovechando, sino yo simplemente demuestro que tengo un poco de acceso, y eso ya es suficiente prueba para poder ser recompensado. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas personas cuando encuentran este tipo de vulnerabilidades continúan yendo más adentro, y eso puede generar problemas con el cliente, porque el cliente realmente no quiere saber si le pueden apagar el computador, él simplemente quiere saber si se pueden meter a través de la página web y cualquier cosa que haya en la primera capa, poder arreglarla ahí mismo. Entonces, eso es importante, no ir más allá al momento de explotar una vulnerabilidad, a no ser que el mismo cliente te lo pida. Bueno, acá en este caso fue un remote queue execution. Aquí yo le escribo un reporte a Yahoo y me dicen: Francisco, este error fue arreglado, por favor confirma que ya no se puede reproducir. Ahora vamos a determinar cuánto te podemos pagar por esta vulnerabilidad. Esperamos que seas paciente durante este proceso. Esto pasó hace 2 años atrás, hace tiempo. Y acá Yahoo me dice: felicidades, Francisco, que normalmente este reporte estaría considerado fuera de scope porque es on small business, pero de igual forma pensamos que fue un buen hallazgo, así que te pagaremos por él. Y acá me pagaron $1,000. Y yo le digo: muchas gracias, sí, fue un buen hallazgo, gracias otra vez. Entonces siempre tratando de mantener una buena comunicación también con ellos para que se cachen que uno también es profesional y tiene una buena disposición al momento de hacer esto. Entonces, bueno, acá hay otro ejemplo de Google. Acá, si no mal recuerdo, fue un cross-site scripting que estaba en la página web de Firebase. Firebase es una aplicación que permite a programadores hacer seguimiento de las cosas que ellos están lanzando y crear proyectos. Bueno, la cosa es que yo acá creé un proyecto donde en el nombre del proyecto le puse este código de ataque, que es un cross-site scripting. Esta es una imagen que le está diciendo que no tiene ninguna URL, pero que cree un alert box. Entonces, al momento que esto se gatilla, debería saltar una ventanita que dice alert 0. Entonces, en este caso, acá no se está gatillando, por eso se puede ver escrito. Pero muchas veces, estos códigos de ataque, cuando se muestran en distintas partes, suelen gatillarse. Y esto se hace llamar un stored cross-site scripting, cuando la payload de ataque está metida dentro de la base de datos y se gatilla dentro. Entonces, en este caso, yo la ingresé, la metí dentro de la base de datos, no se gatilló al comienzo, pero después, cuando yo empezaba a navegar a través de la página, noté que acá arriba se me estaba gatillando mi código de ataque. Se estaba gatillando. Y acá yo le hice clic y acá pueden ver mi código que estaba ingresado sin ningún tipo de sanitización, nada que detuviera este código. Entonces, en este caso no saltó una alerta porque Google tiene otros sistemas de ciberseguridad que no permiten que salte el pop-up, pero ellos de igual forma no quieren que uno pueda ingresar HTML o JavaScript a su plataforma. También esto se puede compartir con distintos usuarios, entonces sí se podría enviar a otro usuario. Entonces, acá Google me responde, después de que les mando un mail escrito, contándoles todos los detalles y cómo se reproduce esta vulnerabilidad, y me ponen: nice catch, buena atrapada. Vamos a llenar un informe y te vamos a avisar cuando tengamos más información. Después pasaron unos días y me dice: felicitaciones, Francisco, el panel ha decidido darte una recompensa de $5,000.
Y ahí me dicen que tengo que registrarme como un supplier, como un proveedor de Google para que me puedan pagar. Y me registré como proveedor a través siguiendo las instrucciones y ellos me pagaron los 5 mil dólares. Y esto creo que fue la primera, pero a la fecha he encontrado muchas de estas. Y hay muchas todavía esperando ser descubiertas. Así que para los que estén escuchando allá afuera, no crean que yo tuve suerte acá. O sea, acá todos los días se encuentran cosas en Google, crean muchas cosas siempre. Hay nuevas tecnologías. Ahora hay algo que existe, Google Grants, que ahora Google creo que me envía recompensas todos los meses sin ni siquiera buscar vulnerabilidad, o sea, sin ni siquiera encontrar algo. Simplemente por el hecho de buscar, te están pagando. Se llama Google Grant, para los que están más avanzados en este tema, para que lo investiguen. Bueno, y acá, bueno, Google estaba pagando esta vulnerabilidad. Ahora vamos a pasar un caso que esta fue Oracle. Esta vulnerabilidad afectó a Facebook, a LinkedIn, a HBO, afectó a muchas empresas porque Oracle es un backbone. Lo ocupan muchas empresas para soportar sus productos. Por ejemplo, todas las páginas web, la mayoría, ocupan MySQL, que es de Oracle, para todas las bases de datos. Es decir, que todas las bases de datos donde tu nombre está registrado, lo más probable es que esté registrado en una base de datos de Oracle, sea MySQL. Entonces, esto te da una idea de lo grande que son estas corporaciones y estas tecnologías que se ocupan mucho. O sea, encontrar una vulnerabilidad en una de estas, en una aplicación que da Oracle puede tener un impacto, pero gravísimo. Entonces, bueno, en este caso, yo encontré un local file inclusion que me permitía extraer archivos del servidor directamente. En este caso puse distintos ejemplos donde podía extraer el servidor del ROT de Facebook, de LinkedIn, de Here, que es de Nokia, creo, y acá de United Airlines, donde yo podía extraer cualquier archivo, o sea, podía, no sé, la persona tenía un archivo en el escritorio, yo lo podía sacar acá a través de la misma página web. ¿Cómo descubrí esto? En Google, un día me manda un... O sea, Facebook me manda un mail un día y diciéndome, oye, tiene una nueva solicitud de amistad o te invitaron a un nuevo grupo, algo así. Y noté que la persona que me mandaba el mail no era el mail típico de Facebook. Y salía este mail, salía facebookmail.com. Y yo, qué extraño, em.facebookmail.com. Entonces eso me hizo investigar un poquito y... Le hice un dig que es para ver los DNS que están conectados a este dominio. Entonces yo acá en el screenshot pueden ver que le hice un DNS y abajo me salía que emfacebookmail.com pertenecía a este rango de IPs y era parte de ResponseSys, que sale ahí, ResponseSys. Entonces empecé a notar una similitud que todos estos dominios de Facebook, de LinkedIn, todos estos dominios estaban todos yéndose a responsys.net a través de la misma IP. Y eso me dio a entender que la vulnerabilidad que había encontrado en Facebook no solamente estaba afectando a Facebook, sino que era un servicio que Facebook había contratado de Oracle. Y este servicio estaba siendo usado no solamente por Facebook, sino que por hartas empresas más. Así que me puse a investigar un poco con Google, Google Dork se llama esto, donde empecé a buscar los parámetros vulnerables que yo había encontrado este código de ataque. En este caso era un directorio que se llamaba PUB y el parámetro vulnerable era RI. Entonces, en todo el internet no habían muchas cosas que tuvieran esto. Entonces, yo al momento de poner esto, Google automáticamente me dijo, mira, todas estas empresas están usando este sistema. Y acá podemos ver que hay, bueno, acá encontré el de LinkedIn, que está allá abajo. Fashion Look, eso no sé qué es. Acá, Severe Monkey, eso también es algo grande. Here. Entonces aquí me di cuenta que lo estaba usando mucha gente este sistema. Por ende, yo podía extraerle archivos a esta página web, a esta, a todas, de cierta forma. Entonces, ahí empecé a dar cuenta un poco del impacto. Acá hay un ejemplo mejor cómo se veía el ataque. Como pueden ver, sale el link de LinkedIn, en este caso era un subdominio, i.linkedin.com,
Y este sistema que ellos ocupaban de Oracle me permitía extraer el password del servidor, o sea, como el archivo secreto, que este archivo es público, y normalmente se ocupa este archivo para poder demostrar que uno tiene acceso al servidor en este caso. Entonces, bueno, este es el ejemplo de la payload de ataque, y bueno, yo obviamente descubrí esto, me di cuenta que no afectaba solamente a LinkedIn, sino que también a Facebook y todo esto, y con eso armé un buen reporte y se lo mandé a Oracle. Oracle recibe este reporte y me dice, hola Francisco, pasaron 2 días creo, y lo arreglaron al tiro, y me dicen, este error fue arreglado, y me dice que, claro, que el parche, como estaba este sistema, estaba en la nube, pudieron lanzar el parche automáticamente a todos los clientes. ¿Por qué mencionan esto? Porque si el software habría sido físico, como un router o algo físico, habrían tenido que enviar actualizaciones a cada dispositivo y habría sido súper difícil. Entonces ahí, uno de los beneficios de la nube, que encontraron esta vulnerabilidad que les envié yo, parcharon la nube y automáticamente todos sus clientes no tuvieron ningún problema. Bueno, ellos acá me reconocieron en el CPU Advisor del 2017, donde ellos en el fondo escriben, Francisco Correa encontró esta vulnerabilidad, y como que me hacen un reconocimiento. En este caso, Oracle también me pagó una muy buena recompensa por esta vulnerabilidad. Y bueno, acá volviendo un poquito a lo que les estaba mencionando antes, para los que están en sus casas intrigados por el tema del bug bounty y cómo funciona, y de repente los que no hablan tanto inglés, creamos esta plataforma, Boonscope, que yo soy el fundador. Tenemos un equipo de trabajo por detrás. Y acá en el fondo se ocupa la misma metodología que se ocupa en el extranjero, pero esto es una plataforma en castellano, donde ustedes pueden ver, una empresa en castellano y una empresa chilena, donde ustedes pueden ver y participar en distintos programas Bug Bounty, públicos y privados, donde ustedes pueden recibir recompensas a sus cuentas de banco o a sus cuentas de PayPal. Y con esto también partir un poco en esto del Bug Bounty y tal vez después de esto se motiven a participar en programas más grandes como lo hace Google o Facebook. Pero les recomiendo que se inscriban. Todos los hackers tienen que pasar un proceso de inscripción antes. Se revisan su antepasado y que en el fondo sus datos sean reales. Y una vez que son aprobados, pueden ingresar a la plataforma y ahí pueden buscar vulnerabilidades. Bueno, acá un poquito, bueno, mostrando un poco como la invitación, que somos una red experta de hackers, donde buscamos reforzar la seguridad de tus sistemas. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si fui muy técnico o quedaron dudas, por favor, son más que bienvenidas. Quedo atento. Muchas gracias Francisco. Buenísima excelente la presentación. Exposición, muy interesante el tema. Oye, hay un montón de preguntas que se te ocurren con esto. Una de ellas me la pasó un amigo por acá por WhatsApp, no la colocó en el chat. Me pregunta cómo se maneja la confidencialidad de sus datos como hacker. Como él quien hace las pruebas, como él quien conduce este escenario de pruebas, ¿cómo se garantiza o cómo se cuida su privacidad de la información? Perfecto. Bueno, principalmente, bueno, uno, dependiendo de la empresa que uno esté trabajando, uno como persona que está enviando el reporte, uno se puede proteger de distintas formas. Les recuerdo que acá no está la necesidad de esconderse, porque acá no estamos haciendo nada ilegal. Y en estas empresas, Yahoo o Google, nos están invitando a buscar vulnerabilidades en su sistema. Eso quiere decir que ellos nos están felicitando por hacerlo. No hay que estar preocupados de estar escondido detrás de una VPN o algo de este tipo para poder buscar vulnerabilidad en programas Bug Bounty. Es más,
Yo les diría que no se preocupen de, o sea, cuando estén autorizados a buscar vulnerabilidades en un sistema, están a favor de la ley y no tienen nada de qué preocuparse. Sus datos no van a ser usados contra ustedes, a no ser que ustedes entren al sistema de Yahoo y rompan algo. O sea, es decir, rompan como que no sigan las reglas de su programa. Pero si ustedes siguen las reglas, no van a tener ningún problema. Así que yo les recomendaría, la mejor forma de protegerse es simplemente ser transparente con los clientes y eso, en el fondo, no tratar de ocultarse, sino que ser transparente con ellos para que ellos también sientan confianza con ustedes y vayan generando una reputación mayor y puedan ser invitados a más programas Bug Bounty. Súper, mira, acá hay otra consulta de Esteban. Dice, ¿algún capture de flag o similar que recomiendes para Bug Bounty? Mira, la verdad, yo no soy tan fanático de Capture the Flag, son muy conocidos, se hacen mucho, pero en el tema del Bug Bounty es distinto, porque en el fondo Capture the Flag es cuando uno está buscando una vulnerabilidad o una bandera que fue puesta ahí para ser encontrada, ¿ya? Hay distintas aplicaciones que hacen eso, pero acá en el fondo el Bug Bounty vaya a estar buscando vulnerabilidades, poniendo todo el conocimiento que estuviste aprendiendo antes, lo vaya a poder aplicar en este Bug Bounty, que en el fondo Capture the Flag puede ser capturar un cross-site scripting. Tú te puedes poner tu propia bandera. No sé si me explico. Sí, y con eso tú vas a ser pagado con una recompensa. Entonces, si tú me dices algo parecido, yo te podría decir que claro, un programa Bug Bounty es como Capture the Flag, pero acá te llevas una recompensa y la flag, en este caso la bandera, no fue puesta pensando que tenía que ser encontrada, sino que tú descubriste algo y que nadie sabía que estaba ahí, que fuiste la primera persona en hacerlo. Entonces, eso es un poquito como la diferencia que yo puedo decir y como tú, ustedes lo pueden ver. Pero Capture the Flag definitivamente es un modelo distinto a lo que es Bug Bounty, para que quede claro. Dale, perfecto. Mira, está Clara Silva, dice, felicitaciones por lo visionario. ¿Cómo ves la importancia de la seguridad en los próximos años? Bueno, veo muy importante la ciberseguridad en los próximos años, ya que, bueno, ahora con todo esto de la pandemia, yo creo que todos nos dimos cuenta que realmente la tecnología nos ayudó mucho para pasar esta época de estar encerrados, para poder continuar con el trabajo, comunicándose con la familia, todas esas cosas. Así que esto de la tecnología vino para quedarse, no se va a ir. Los startups van a seguir creando más páginas web, más aplicaciones. Entonces siempre va a haber espacio a que existan vulnerabilidades. Por ende, creo que esto va a seguir por siempre, hasta que, claro, esto veo que vienen muchas nuevas cosas con lo que es la ciberseguridad. Y no solamente hablando del Bug Bounty, sino que de nuevas tecnologías también, como inteligencia artificial y cosas de ese tipo. Así que lo veo muy prometedor. Muchas gracias, Silva. Perfecto, claro. Mira, vamos a ver, está por acá Mark Gorris. Dice, ¿tienes alguna lectura recomendada para primeros pasos? Mira, buena pregunta. Definitivamente el comienzo, yo cuando antes de haber recibido cualquier vulnerabilidad, me acuerdo que me costó un poco llegar al punto de que como de empezar a hacerlo, y tuve que leer muchos papers, es decir, muchos artículos, y si me preguntan en particular qué tipo de papers o de dónde sacarlos, mi recomendación sería en Twitter. Sigue a los hackers que más te interesan, a los que más te gustan, y empieza a ver un poco los papers que están haciendo ellos, las cosas que están haciendo, los nuevos tipos de vulnerabilidades. Esto avanza muy rápido, entonces, por ejemplo, las nuevas vulnerabilidades como SSRF son súper poco vistas actualmente, pero en Estados Unidos están muy de moda y están sucediendo mucho. Entonces, mi recomendación sería buscar artículos o papers de hackers que a ti te gusten, que estén en LinkedIn o Twitter, y también buscar, aprender bien cómo funciona el cross-site scripting, aprender bien cómo funcionan las SQL injections,
Eso es clave. Yo creo que cualquier hacker básico tiene que saber SQL Injection y Cross-Site Scripting. Y bueno, eso sería como un comienzo. Yo creo que buscar papers de eso en guías y también mantenerse actualizado. Es decir, si tú estás leyendo un artículo que fue hecho hace 4 años atrás, lo más probable es que no te sirva mucho. Entonces, siempre tratar de buscar la información lo más fresquita posible. Si manejas el inglés, de cabeza buscar todo en inglés. Hay mucha información en inglés. Y si no manejas también el inglés, claro, búscate todos estos papers, hay harta información, cada vez hay más hackers como yo que están dedicándose a esto. Hay mucho espacio para nuevos talentos también, así que las personas que estén escuchando esto podrían ser perfectamente el siguiente Next Hacker, el mejor, porque realmente hay espacio y no hay mucha gente que lo está haciendo. También dejo invitado a todas las mujeres en Estados Unidos, ya cada vez está más de moda, pero sí, también tienen que haber más mujeres involucradas en esto, porque es algo que todos podemos hacer, y en el fondo estamos ayudando a la comunidad. Así que para responder tu pregunta, claro, mantenerte lo más actualizado y buscar papers de personas que tú admiras, que estén en Twitter o algo así, y tú con eso vas siguiendo la información más fresquita y más nueva, y vas viendo cómo que este hacker se ganó esta recompensa. Otra buena forma de hacer esto es siguiendo foros. Por ejemplo, creo que en Facebook hay un foro que se llama Facebook Book Bounty, algo así, donde cada vez que Facebook paga una recompensa, los mismos security researchers van escribiendo artículos de cómo Facebook les pagó, qué fue lo que mandaron. Entonces, todas esas cosas ayudan mucho. Entonces, básicamente, seguir gente en Twitter, en grupos de Facebook, informarte en el fondo qué tipos de vulnerabilidades son las que más te interesan. Yo les recomiendo cross-site scripting y SQL injection, que vendría siendo meterse a las bases de datos de empresa, que es muy común y están pagando muy bien esas vulnerabilidades. Bueno, y dentro del Spectrum existen millones de cosas más que se pueden hacer, existen errores de lógica. Por ejemplo, que una empresa te dice que te va a pagar algo, si tú mandas esa petición hartas veces, te pagan más. Existen muchas cosas que se pueden hacer, pero definitivamente el ingenio humano juega un rol esencial al momento de buscar estas vulnerabilidades, porque un escáner natural, o sea, un escáner de vulnerabilidades, claro, no tiene el ingenio que tenemos nosotros. Entonces, por eso existen muchas de estas vulnerabilidades, se van a sorprender, infórmense, y la información está ahí y van a empezar a recibir vulnerabilidades, se lo aseguro. Sí, buenísimo. Mira, contarte que tenemos para regalar un libro de Zero Keys Word y tenemos 4 poleras para regalar. Elige de las preguntas que ya han estado, siguen llegando preguntas. De hecho, hay un libro de Zero Keys Word que es específicamente de Bug Bounty. Está bastante interesante. Así que no sé si te parece regalárselo al amigo que justo preguntó por la lectura recomendada. Súper bueno, sí. Sí, me parece. Esa fue una muy buena pregunta. Ya, buenísimo. Me gustó. Dale. Porque después eso sí le hartó a la gente. Sí, Mark Gorris, tu pregunta está aquí en pantalla. Envíanos un correo a contacto@8.8.org y nos vamos a contactar y ahí vemos cómo hacerte llegar el libro. Ahora, sigamos con algunas preguntas más para las poleras, ¿ok? Aquí después mi amigo Lucas puede regalar otras más. Vamos con... Ah, mira, pero primero hay hartos comentarios que te quiero mostrar. Mira, está Fernando Cruz y dice, muy bien Pancho, un crack. Bastián Caro dice, siempre siendo ético. Patricia Correa, muy claro y didáctico para los que no somos tan cibernéticos. Eso está buenísimo. ¿Ya? Bacán, eso quería. Y ahora vamos con Felipe Aguirre, dice, pregunta, y se me complica un poco el tema legal a la hora de reportar una vulnerabilidad. ¿Cómo se maneja eso? Porque habrá un momento en que tendré que decir quién soy. Entonces, justo lo que estaba preguntando Lucas en un comienzo, el tema de la información personal. Claro. ¿Tienen miedo de que haya una represalia por enviar algo?
lo cual se entiende, y yo un sentimiento que está bien que lo tengan, porque normalmente hablando, uno no puede buscar vulnerabilidades en una empresa que te esté a no ser que te invite. Entonces está bien sentir eso, pero en este caso tengo que decirte, claro, que hay mucha gente que lo está haciendo, y a la fecha... Francisco, pero ¿cuál es el paso uno? Por haber, en el fondo, reportado una vulnerabilidad. Entonces, de nuevo lo que dije antes, no se preocupen de que los van a ir a buscar o que les va a pasar algo malo. Te van a patear la puerta. Trabajando en un lugar donde estén autorizados. Claro. Claro. Entonces, siempre cuando tengan la autorización... Mira, por ejemplo, yo entendiendo un poco la mecánica de Burnscope, veo que ese es un buen espacio para el paso uno, donde tú te colocas en una plataforma, la plataforma está convocando gente, tiene clientes que quieren que le hagan este tipo de pruebas, pero si lo quisieran ver desde otro sitio que no sea desde Burnscope, más orientarse al mercado de Estados Unidos, llegar a esos sitios, que a esas empresas directamente, ¿cuál es el camino que deben de seguir? Bueno, en que se registren, yo que ustedes me registraría en las tres. Yo me registraría en Burnscope, en una plataforma que pueden dar inicio en castellano y pueden ganar sus primeras recompensas ahí. También, si manejan más el inglés, porque estas plataformas, la otra está en inglés, una se llama HackerOne.com, donde es la más grande de todo el mundo, donde existen miles de programas bug bounty, miles, donde pueden buscar y pueden estar ahí todo el fin de semana o en su tiempo libre buscando vulnerabilidades. Y la otra se llama bookcrowd.com, que ahora se las voy a mostrar acá para que la puedan ver. A ver, creo que lo mostré aquí. Acá están. Entonces vendría estando HackerOne, Bookcrowd, que fue la primera empresa de Book Bounty, y Burnscope. Yo actualmente conozco a los dueños de estas dos empresas y les puedo decir que son un 7 y son personas súper buena onda y son hackers también y son pioneros en este tema, así que en el fondo los recomiendo. Yo no los veo como competencia, sino que los veo como que estamos todos invitando y haciendo participar a la comunidad. Yo estoy representando un poco la parte que habla en castellano. Buenísimo. Francisco, mira, ¿tú cómo ves este tipo de servicios en la región? ¿Cómo ves este tipo de servicios para América Latina? Porque muchos de los ejemplos que has dado son de empresas norteamericanas que están buscando a alguien que les ayude a revisar. La empresa local, de las empresas en Chile, de empresas en Latinoamérica, ellos también están pagando porque les busquen vulnerabilidades, porque los ayuden a hacer correcciones de vulnerabilidades. Mira, hay empresas en Chile que lo están haciendo. Algunas lo han estado haciendo con nosotros, otras con otras empresas, pero la verdad no hay tanto movimiento como el que se ve en Estados Unidos, ¿ya? Y en otros países. O sea, es un movimiento que está partiendo, está tomando cada vez más fuerza, porque tiene mucha lógica invitar a la comunidad a reportar vulnerabilidades. En el fondo tiene mucha lógica porque... ¿Cómo yo como cliente o persona le digo a mi vecino que tiene la puerta abierta? Claro. Si en el fondo no tengo un canal. Entonces, por eso ayuda mucho es tener estas empresas intermedias que nos permiten comunicarnos con ella. Entonces, bueno, HackerOne se las recomiendo, en BookCrowd y Burnscope, que está en castellano. Buenísimo. Mira, aquí hay otra pregunta de Bastián. Dice, ¿es necesario alguna certificación profesional para realizar las búsquedas de vulnerabilidades? Muy buena pregunta y estoy muy contento de decirte que no. No es necesario tener un certificado o haber hecho algún tipo de diplomado. Acá simplemente tú con tu cabeza, tu conocimiento y tu creatividad puedes generar un income. Entonces la respuesta es no, no necesitas ni un tipo de certificación o nada, simplemente ser bueno en esto y como dedicarle tiempo y ser creativo, realmente ser creativo. Ya, buenísimo. Ya, Lucas, el libro ya lo regalamos, faltan las poleras. No, igual, mi amigo, esto es honor de nuestro invitado. Francisco, por favor, ayúdanos, bueno, a ver. ¿A quién?
Mira, yo ayúdanos tengo a ver a quién le damos esas camisetas. ¿Cuántas camisetas tenemos? Tenemos 4 camisetas a regalar. Tenemos 4. Yo por acá... No sé si tú quieres hacer una pregunta, o tú quieres hacer una, plantear una pregunta. ¿Cuál es? Sí, me gustaría hacerle una pregunta para ver si han estado tomando atención los chicos. ¿Cuáles son las 2 vulnerabilidades que les recomendé que estudien o que empiecen como a tratar de buscar? Muy bien, ¿cuáles son las bases? Dijiste, hay 2 vulnerabilidades que son bases que todos los deberían de manejar. Sí. Muy buena pregunta para la primera camiseta. Lo dijo hace unos minutos. Así que el primer comentario que no aparezca ahora... Ese se lleva una camiseta. Otra pregunta. Aprovechemos de lanzarlas para que cuando la gente vaya participando se las vayan llevando. ¿Cuál fue la primera empresa que creó su programa Book Bounty? Lo mostré al principio. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Dale, ahí espérate. Para los nostálgicos, los que estamos más viejitos. para ver si lo han estado viendo desde el comienzo o entraron tarde. Ahí hay alguien que ya respondió la primera. Acá tenemos el ganador. Muy bien, Esteban, felicitaciones. Muy bien, bien. Bien, esa es. Muy buena respuesta, sí. Seco. Muy bien, muy bien. Ya, así que, mira, recuerda, envíanos un correo a contacto@8.8 y acá yo voy a tener tu usuario con el que estás en YouTube. Lo más probable es que me vas a mandar el Gmail de esa misma cuenta. ¿Ya? Así que tendría que coincidir tu foto con tu nombre. ¿Ya? Si no coincide, no es mi amigo. ¿Ya? Entonces, mira, están respondiendo la segunda pregunta. ¿Cuál fue el primer programa de Bob Bundy? Sí, ¿ya lo respondieron? Sí, ¿quién fue el primero? Mira, sí, aquí aparece José, dice Netscape. Excelente, felicidades, José. Muy bien. Capo. Se nota que están tomando atención. Sí, así que bueno, está tomando atención, acuérdate, contacto@8.org. Y yo obviamente voy a hacer calzar tu usuario con el que estás de Gmail ahora para YouTube con tu correo. Vamos con las últimas 2 consultas. Las últimas 2 preguntas, Francisco. Sí. ¿Qué más les dije? Pensé, últimas 2 preguntas. Bounty. ¿Cuál fue ahora cuando estaba mostrando cuál fue la recompensa para la cual me pagaron la mayor cantidad de dinero? Creo que se lo mostré ahora acá. Sí, lo mostraste. Ya, esa una, y lancemos la otra al tiro. Y la otra es a ver, ¿cuál más puedo hacer? No sé, chicos, si a ustedes se le ocurre alguna. Déjenme yo acá buscar. ¿Qué pregunta puedo hacer? ¿Dónde les recomendé buscar vulnerabilidades? O sea, ¿dónde les recomendé yo sacar conocimiento o papers o blogs de estas cosas? ¿Cómo se pueden informar? ¿De dónde pueden sacar información de esto actualizada? Muy bien. Ya, perfecto. Mira, ahí están las 2 preguntas. Sí, ahí ya... Oye, por acá tengo el WhatsApp de los que no quieren que Cristian sepa su contacto de Gmail. Por acá alguien me está preguntando. Muy bien, ahí está, Marcos ahí Soto. Está. Muy bien, felicidades, Marcos. Soto. Muy bien. Grande, Marco. Muy bien. Ya, buenísimo. Oye, chicos, una pregunta que me acaban de hacer por acá es si hay que ser mayor de edad para participar de los programas de Book Bounty. Muy buena pregunta, y eso depende un poco de la empresa que te esté invitando. Creo que, en Boomscope es solamente para mayores de 18 años, porque en este caso nos estamos rigiendo bajo leyes chilenas. Entonces, en nuestro caso, en Chile, es solamente para mayores de 18. Pero estoy casi seguro
que HackerOne y BookCrowd permiten a mayores de 16 años. Porque como tienen leyes de Estados Unidos, ahí... Claro. Ahí a los 16 ya te consideras un adulto. Exactamente. Entonces, por eso, desde los 16... Te dejan hacia trabajar, arriba, sí, claro. Y Chile te dejan trabajar, pero no comprar cerveza. Oye, tal mira, ya tenemos la otra respuesta, pero... Mira, Marco, fuiste el primero, pues ya te ganaste otra polera, hay que darle la oportunidad a otro. Y el siguiente que dice lo mismo, a ver, vamos a ver si gana otro. No, perfecto, no ha ganado otra cosa. Vamos a ver qué dice, artículos de otros hackers. Muy bien. ¿Califica o no califica? Bueno, porque hay otras más que yo digo que están ahí. Lo decide el presentador. Califica, porque realmente es distinto buscar en Google a empezar a hacerle seguimiento a personas. Y eso en verdad es lo que trataba de decir, así que sí cuenta. Perfecto. Ya, Felipe. Claro, acá el punto interesante que transmitiste es que efectivamente se siguieran los twitters de esa persona. Pero así es, ya él se llevó la última polera. Oye, ya hay una última que me la voy a jugar yo. Me voy a jugar con una polera adicional porque fue de las pocas mujeres que participaron haciendo preguntas. Y esta es para Clara Silva, ¿okay? Que sea felicitaciones por ser visionario y como es la importancia de seguridad en los próximos años. Así que pregunta. Va a ser una polera adicional. Bueno, ya tenemos todos los premios, Clarita. Así que no sé si hay quieren hacer alguna otra consulta, aprovechen, el maestro está acá. Es una consultoría gratuita ahora. muy bien. Mira, el mensaje principal que yo les quiero dar, chicos, es que no piensen que esto es tan difícil sin primero intentarlo, porque tal vez estén sorprendidos de que realmente existen muchas más cosas esperando ser descubiertas y que lo único que tienen que hacer es ir allá afuera y tomarlas, literalmente. Así que es algo para que lo piensen, denle una vuelta, pero estas cosas están, yo lo hago todos los días y vivo de esto. Así que, por favor, los dejo invitados. Perfecto, sí, y ahí aprovechas de responder que no lo hicieron ahora, pero muchas veces se consultan a estos grupos de Bug Bounty si se puede vivir de esto. Aquí tenemos un claro ejemplo de que sí se puede hacer. Sí, se puede vivir perfectamente esto. Sí, espérate, Marcos Soto me dice, ¿cómo cobro el premio? Marcos, mándame un correo a contacto@8.8.org ya, y obviamente tu cuenta de correo la voy a hacer calzar con tu foto acá de YouTube, que con la misma que pudiste hacer esta pregunta, ¿ok? Bueno, darte las gracias. Excelente presentación. Anonadado, en realidad. Después, por WhatsApp, te va a seguir haciendo consulta y asesoría. Está buenísimo. Va a ser alguien para aprender mucho. Y bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación también. Y cuenten conmigo para lo que ustedes quieran. Realmente muy agradable estar con usted y también poder ayudar y compartir con todos. Buenísimo, muchas gracias. Lucas, algo que... Grande Francisco, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por todo tu apoyo. Gracias a ustedes, chicos, se pasaron, son secos. Ya, buenísimo. Nos vemos entonces el próximo fin de mes y vamos a ir con otro meetup, ¿ok? Tenemos por un lado a nuestro amigo Lucas, mi nombre es Cristian y don Francisco al medio, ¿ok? Nos vemos el próximo mes. Chao, chao. Cuídense mucho, gracias.